Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y aquí seguimos en duelo por equipos en extremo, donde seguimos en el Road to quedar positivo. Vamos a ver si podemos votar, ojalá salga un 2025, la verdad es que me apetece mucho. Pero viendo lo que se nos avecina, que estoy yo solo y no aparece más gente en grupo, seguramente me meterán en una partida empezada de estas del montón de pim pam. Quédate tú aquí solo, pringao, que eres más feo que las viudas. Entonces, pues vamos a ver si hay suerte. Analiza partidas, cabrón, analízalas. Han entrado unos cuantos personacios. La 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 la. Silenciar a todos. No quiero abandonar la sala, solo quería silenciarlos. ¡Vamos! ¿Entramos? Parece que sí, parece que sí. Cambiando de host, haciendo otras cosas. 7 jugadores, máximos 12. Espero que me dará más gente, hombre. Si no, estoy muy triste, ¿no? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Espero que se esté escuchando bien, ya que es la primera vez que grabo Call of Duty con este nuevo micrófono, con el Yeti. Y espero que se esté escuchando de putísima madre, porque si no me voy a enfadar a tal velocidad que me va a dar vueltas la gorra. Elegimos la clase, Don Tomás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya sabéis. Gracias. Ya sabéis que esta serie, su objetivo es hacer todas las garramas que se nos ocurran, todas las tonterías que podamos y, yo qué sé, llorarle al enemigo, sobornarle, lo que sea necesario, ya que el objetivo... ¡No! Ya que el objetivo es quedar positivo, aunque no lo parezca. Pero me parece que me ha tocado con y contra pros y las voy a pagar bien duras. No veo a nadie. Hostia, ahí la ha palmado uno. Estamos jugando en extremo, recordadlo. Aquí, dos balazos son suficientes para matar a alguien. La posibilidad de reaccionar es casi nula. Y normalmente, el primero que dispara, gana. Es así de fácil. También podemos matarnos entre los de nuestro propio equipo si no calculamos bien. O si vemos a alguien, nos ponemos nerviosos y disparamos. Si no me fallan las cuentas, vamos 1-2. No me fallan las cuentas. Así que vamos a necesitar matar y no morir si queremos seguir con vida y tener la posibilidad de quedar positivo. Hemos matado a uno, vamos, 2-3. Si mato a uno más, empato. Si mato a dos más, me pongo positivo. Si mato a tres más, me pongo positivo. Hijos de puta. 2-4. Lanzo granada. Ahí hay uno. Tener cuidadito. Joder, tío. He estado a un segundo de apuntarle. 2-5. Voy a lanzar granada otra vez, que parece que esa táctica va funcionando de vez en cuando. 2-6. Joder, aquí hay gente que sabe, ¿eh? Gente que sabe, gente, cabrones, hijos de puta. No dispares, no dispares, no dispares. Si te mata uno de tu equipo, al menos no te cuenta como muerte, eso está bien. Cuidado. Creo que he matado a uno de mi equipo. Sí, creo que había matado a uno. Había matado a uno de mi equipo. Pobres desgraciados. Como si no fuera bastante tenerme de compañero como para que encima no mate a los enemigos y los mate a ellos. O sea, fíjate lo desgraciados que son los de mi equipo. 4-8. Perdimos la ventaja. Ah, y vamos con ventaja. Es que claro, como tampoco te pone nada, no se ve ni el minimapa, ni se ven las balas que te quedan, ni las que no te quedan, ni los bolos, ni los velas. Ayuda enemigo en camino. Vamos en cabeza. Letales vacías. Pues lanzo una de estas. Que me ha pegado a mí mismo. ¿Qué hay aquí? ¡Joder! 4-9. No paro de subir. Equipo de arriba, equipo de abajo. No sé qué. Ahora aparezco aquí, ahora aparezco allá. Muere y muero. 5-10. Bueno, me parece que el Road to quedar positivo está siendo muy difícil. ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Qué puta puntería tiene la gente por aquí! Tú, Tajmahal, ven aquí, me cago en tu puta madre. ¿Qué estás haciendo con tu vida, cabrón? ¿Pero dónde habéis aprendido a jugar? ¿En Las Vegas? Joder, hijos de puta también. A ver, ¿qué he hecho yo para merecer vuestra enemistad? Atención, no me disparen, no me disparen, no me disparen. Se han hecho un doble caos, se han hecho un doble caos. ¡Ya! ¡Va, va, 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 va!
8-12. Ahí ha entrado uno. Joder, qué mala puntería tengo. A ver, que no cuela, que no cuela, que no cuela. 8-13. Van a aparecer por aquí. Así que apunta, apunta, apunta y dispara. Apunta y dispara, apunta y dispara. No están saliendo, no, me han timado, tío. 8-14. Lanzamos mierda. Ese helicóptero creo que no era bueno. Joder, tío, 8-15. Un puto imbécil con metralleta. Otro puto imbécil. Otro puto imbécil. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde están? Que te veo con miedo. ¡Muere! Joder, tío, nos están... Es que si vienen al puto spawn a matarnos. Ya os he dicho yo que estábamos jugando contra gente que era buena. ¿Dónde está? Allí está. Pero hombre, ¿desde dónde me has apuntado? Un cazador enemigo en camino. Madre mía, qué hijos de puta. ¡Qué hijos de puta! 9-20, tío. ¡9-20! ¿Pero qué clase de broma es esta? Directiva de misión no cumplida. Esfuerzo. ¿No cumplida? Una cosa es no cumplida y otra cosa es que... Es que me van a echar del equipo, tío. Me van a echar del equipo. ¿Qué pedazo de puta birria? ¿Pero qué ha pasado aquí? Los mamelucos con vistaras. ¡Qué putrefacción mórbida, tío! He sido el peor de la partida. ¿El peor? Pues nada. A llorar con nuestras mamás. ¡Qué vergüenza de partida, tío! ¡Qué vergonzosa, vergoncéntrica, vergoncílica! ¡Ah! No puede quedarse esto así, tío. No puede quedarse así. No, 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 no. ¡Me niego! ¡Vamos a jugar la segunda! Una partida donde todo irá mucho mejor. ¡Vamos! Nuketown 2025 drone, ¡me da igual! Voy a partiros la cara a todos, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Porque os odio. Os odio a vosotros, a vuestras familias, a vuestros primos y a vuestras drogas, a vuestro dinero y a vuestras... Voy a hacer que empaten el clasificado. ¡Toma! Clasificado, es que si no sale drone. Y drone no me apetecía. ¡No! ¡Han empatado, hijos de puta! ¡Estáis haciendo trampas! ¡Drone! ¿Pero por qué? A ver, espero que los de mi equipo sean los mejores, porque si no... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! Estamos en drone, en la selva profunda de Myanmar. Duelo por equipos extremo. Vamos a quedar horribles arquitectónicamente, suecos. Duelo por equipos extremo. 4, 3, 2, 1. Que empiece. Permiso el duelo para contactar. Me parece bien. Muchísimas gracias, amigo mío. No hay que ir tan a lo loco, porque es un road to quedar positivo. Si no quedamos positivo, no sirve de nada. Aunque hagamos un 1-0, tenemos que quedar positivo. Haciendo las entrañas de Caravaca, tío. Hola. Amigos. Seguro que van a venir por la espalda y nos van a joder la vida. No voy a ir ni en sprint. Vamos a ir siendo, vamos, lo máximo gallinus. Hola, amigos míos. ¿Dónde estáis, hijos de Peter Smith? Ahí había alguien. Ah, pero es bueno. No me dispares, malvado. No me dispares. No me dispares. Yo te amo. ¡Hostia, tío! ¡Qué lagazo! Ese tío, ¿qué mierda ha hecho? A ver. Ese tiene un switch lag de esos o algo, ¿eh? No es normal. ¿Dónde estamos? Hola, amigos. Adiós, Cat Baby. Vamos un 1-2. Porque el hijo puta del switch lag nos está jodiendo la vida. Hola. Vamos un 2-2. Porque el hijo puta del switch lag. Vamos un 3-2. Porque el hijo puta del switch lag nos está jodiendo la vida. Atención, paquete de ayuda enemigo en camino.
No podía volver a salir bien, ¿verdad? ¡Cataplum! Pesado orbital enemigo en línea. Por aquí he visto un enemigo, pero bueno, habrán sido imaginaciones tuyas. ¡Vamos, hombre! ¡Esta sí que era mía! ¡Te odio, cabrón! 3 a 4, eso es mentira. Eso es mentira, soma rana. ¿Dónde estás? Hijo de patalán. Hijo de un patán. Uy, casi mató al de mi equipo. Madre mía, hay que tener cuidado. Es que el hecho de dudar y no dudar. Y ser o no ser, esa es la cuestión. Ser de mi equipo o no ser, esa es la cuestión. Mis compañeros elegirían que no. Porque... ¿por qué no? Hostia, ¿y eso? ¿Qué mierda de ruido es ese? ¿Qué es esto, tío? No entiendo por qué está sonando. No sé si vosotros lo escucharéis así o no. De ser así. Se escucha como una super metralleta. Como si estuvieran a punto de explotar los auriculares. Pues algo así. Y por supuesto no escucho el juego. No sé si el CD está corrupto. Si han hackeado la partida. Pero es la segunda vez en mi vida que lo oigo ya. Y os digo, ¿en serio? ¿Qué? Jugar sin escuchar el juego es muy difícil. Muy, muy difícil. Así que estoy súper concentrado. Si de repente dejo de hablar o me abducen los alienígenas o lo que sea, ya sabéis que es porque estoy concentradísimo en el juego, ya que no oigo nada. Solo escucho... algo así. No sé a qué se debe. Si os ha pasado alguna vez alguno de vosotros, decídmelo. A mí es la segunda vez que me pasa y estoy hasta los putos cojones. Solo me pasa con Call of Duty. Es como si hubieran tirado una bomba en los oídos, tío, y no escuchas nada. ¿Y por qué hay mapa ahora? Alguien habrá tirado un UAV, ¿no? Imagino. Si no, ¿qué sentido tendría? Porque en este juego no hay mapa. Estamos jugando en extremo. Joder. Pues a tomar por saco, tíos. Yo quito el mierda del sonido este. Y espero que vosotros no lo estéis escuchando, de verdad. Porque es una puta mierda. Si no, pues ya a este punto ya el juego ya no tendrá volumen. Porque se lo habré bajado yo si veo que se ha escuchado esta puta mierda. ¡Qué asco! ¡Era una buena partida mientras la escuchaba! ¡Me cago en su puta madre! Es que ahora no sé si hay enemigos, si no, no sé si estoy disparando, si me disparan, si hay helicópteros cerca, si no sé qué, si hay UAVs enemigos, UAVs enectóricos, o clérigos cantautores, tío. No tengo ni puta idea de qué hay ni qué pasa. Ni sé si han disparado cerca, si no... Es un show esto, es un show. Oh... Vale. Parece que por aquí puede haber gente. Por lo que estoy indagando. Uno muerto. Y he muerto yo también. Y lo noto porque me vibra el mando. No porque oiga nada. Qué triste, tío. Los juegos sin sonido. Yo tuve una época de jovenzuelo que jugaba todo sin sonido. Porque me daban rabia algunos sonidos de los juegos. Yo, por ejemplo, jugaba mucho al WoW. Y empecé a jugar con el guerrero. Y el ruido de cuando paraban, de cuando chocaban las armas. ¡Cling! ¡Cling! ¡Patacling! ¡Pliquitiling! Ese ruido me ponía de los putos nervios. Y entonces empecé a jugar a todos los juegos sin sonido. Pero, hombre, llegó un momento que dije, estamos perdiendo la inquietud. Y volví a ejercer sonidos máximos y contribuyentes. ¿Aquí hay alguien? ¡Uf! ¿Dónde las dan las toman? Rata McGuire. Se llamaba Rata McGuire o algo así, ¿no? ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Necesito matar a ese hombre! ¿Dónde se habrá metido el Rata McGuire ese? Vamos, qué hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! Es que me va a timar, me va a timar. ¡Victoria! ¡Pero no! ¡No! 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 9 a 10.
¡Qué cabrones! Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una verdadera lástima, la verdad. Casi hemos podido empatar y por dos más podríamos haber quedado positivo, pero no ha podido ser. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras. Comparte mis vídeos con tus amigos. Uy. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete o muere.